Hola amigos, espero se encuentren muy pero muy bien. Hoy estamos en Río Agrio y vean el clima. Está un poco pues nublado y nos preocupa un poco, pero todo bien, vamos con buena actitud, vamos muy felices y emocionados. Primero vamos a comer, les voy a mostrar cómo es el desayuno de acá, porque parece que es bastante pochotón, entonces ya se los muestro. Amigos, les presento a nuestro guía, él va a ser el compañero que nos va a ayudar en esta travesía, pues un poco mojada, pero nos va a ayudar bastante, sí. Está fría, está bastante fría. Ok, amigos, este es el desayuno, vean qué pochotón, qué bueno. Es el pinto con pancito, plátano maduro, huevito y queso. Y además viene acompañado con un buen cafecito y pues todo con café. Va muy bien, famoso desayuno tico y muy bueno, rico, aprovechen, nos vemos ahora. Ok, nos acaban de explicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Es algo muy leve, es una caminata para principiantes. Bueno, ya llegamos a las pozas. No, hay que empezar a bajar. Es una caminata, pues se ve un poco resbalosa, un poco peligrosa, así que creo que no voy a grabar mucho mientras vamos bajando. Pero si encuentro algo ahí vacilón, se los mando. Ya probando un poco, pues el camino no está tan resbaloso. Sí está. Oh, wow. Hay un río. Pero ya les muestro, se ve bien. Está muy bonito y creo que voy a hacer algo que siempre quise hacer aquí. Sí, amigos míos, vamos a probar el agua. ¡Ay, qué miedo! Tengo miedo. Dicen que está haciendo demasiado frío, que el agua está demasiado fría, pero vamos a probarla. Ni una más. Demasiado. Casi me caigo. No ando nada que no se pueda recuperar, más que el calor. No sé cómo hacen, yo no puedo flotar. Ah, sí, yo no. ¡Wow! Está demasiado fría. Oh my goodness. ¡Wow! Y ahí pringan y todo. No. Yo, muchachos, no puedo dar. Amigos, está muy helada. Vamos a mojarnos la cabeza. Por lo menos la cabeza. No. Déjame, se lo tengo. Listo. Hola. Bueno, dos, tres.
No, les digo que está muy, muy helada. Imaginen que una cubeta de hielo. Para la circulación. Sí, sí. Es bueno para la circulación. Manejas tu circulación al 100%. Pero les cuento que es bastante frío. Bastante, bastante frío. Oh, wow. Bueno, amigos, ya nos mojamos. Valienta amiga, Graciela, ¿verdad? Graciela, la vamos poniendo, no sabes si va a llegar. Sí, bueno, y ahora vamos camino a una catarata, que es la catarata del río Agrio. Ahí más o menos nos explicaron el por qué se llaman así y el por qué las pozas son celestes. Pero mejor cuando ustedes vengan que se los expliquen. Vayan a explicarlo, ¿verdad? Amigos, vamos con gente demasiado, demasiado, demasiado equipada. Estos dos señores ya se los voy a presentar cuando los alcance. Ellos dos son extremos para mí. Son bastante cargas. Exagerado. No, en serio, vea, cuéntenles los del Chirripó. Ah, bueno, que yo ayer hizo... 4 años. Ayer hace cuatro años. 4 años hice el Chirripó Express. Eso significa que lo subí, lo bajé el mismo día. O sea, hice los 42 kilómetros. ¡Wow! Perdí las uñas de los pies. Duré una semana, 22 días sin poder caminar casi. Cansado, pero una experiencia espectacular, sí. Claro. Muy duro, muy duro. Yo, y era la primera vez que iba yo Chirripó. De las cosas extremas que he hecho es comerme un kilo de chicharrones. Ah, esas son las cosas extremas. Pero eso es extremo. Y sin limón. Sí. Sí. Ah, eso es bastante extremo. Eso es como yo. Oh, wow, vamos dirigiendo un grupo. ¿Cómo van? Bien. Vamos bien. Nos dijeron que esperáramos antes del puente, así que nos vemos en el puente. Siguiente puente. Y está hermoso. Vean la vista. Aquella es la catarata. Este es nuestro puente y aquí tenemos que esperar al grupo que quedó atrás. Ahorita solo estamos los valientes. No, no, todos son valientes, pero estamos los de adelante. A esperar. Y no, hay otra catarata. Ya les muestro. Oh, wow. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Ha estado demasiado bueno. Y saben que lo mejor de todo, que falta el almuerzo. Qué rico que es comer. Es muy rico, rico. ¡Ah! ¡No la escucho! Me están haciendo bullying por miedoso. Nos retiramos y ahora creo que vamos a ir a comer. ¿Quieren ir a comer ya? Sí. Vamos a ir a comer. Nos vemos ahora. Amigos, ya llegamos a la parte de arriba. Y quiero que noten esto. Vean, por eso les digo que hay que ir con buen equipo para caminar, porque había tanto barro. Ahorita está un poco seco porque estaba hablando con los señores, pero había demasiado barro. Entonces ahora nos vamos a lavar los zapatos, vamos a cambiarnos, bañarnos y luego vamos a ir a comer. ¿Qué es lo importante? No, mentira. Qué muerto de hambre que soy. No, pero sí voy a cambiarme. Cualquier cosa, nos vemos. Esto fue gracias a la empresa de Aventura CR506. Quisiera decirles a todos los que están viendo este video que entren a la página de ellos, busquen así en Facebook, Aventura CR506, les dan me gusta y si por favor le pueden poner ahí en algún comentario gracias por el semejante tour
que estuvo con flagelo. Ah, ok, y les tengo una super, super, mega, ultra noticia. Para todos los que vieron este video, pueden usar el código flagelo. Pueden llamarlos, pueden decirles, mira, es que vimos el video, entonces vamos a utilizar el código flagelo. Entonces, a la hora de entrar, te hacen un descuento en el tour. Y creo que nos despedimos aquí, ya nos vamos para la casa. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Gracias por ser parte de esto. Muchas gracias por querer ver algo nuevo como flagelo mojándose otra vez. Y gracias, hasta luego.